Estamos de regreso, perdón que nos tardamos un poco. Después del exitoso ciclo de música de cámara en el Auditorio Mateo Herrera del Fórum Cultural Guanajuato, bueno, pues sigue ahora un ciclo de piano. Y está con nosotros para platicarnos de eso Irma Rivera, coordinadora de programación del mismo Fórum Cultural. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, sí, efectivamente estoy aquí para invitar a todos a que nos acompañen a este ciclo de piano que tenemos ahora en el Fórum Cultural Guanajuato, específicamente en el Auditorio Mateo Herrera. Y bueno, nuestro eslogan dice: tómate una pausa. Bueno, de hecho te regalo ¿El ahorita el eslogan del eslogan. foro o del Ajá, ciclo? no, es del ciclo y dice, Muy si bien. lo puedes leer para que Tómate la una pausa gente... y disfruta de la mejor música clásica. Y además es Exactamente. una pausa. Así ¿Cómo es ves? una pausa y lo que queremos es precisamente eso, que invitar a la gente que en este verano se relajen, que nos acompañen a disfrutar de la música y porque tú sabes que vivimos en un mundo muy ajetreado, entonces justamente de eso se trata, de que bajemos el ritmo y que nos dejemos llevar por la música. Pero me parece muy importante que sean ciclos, porque eso va generando ya una inercia, la gente sabe que hay actividad, que Así cada es. mes va a haber un concierto, como lo fue con los cuartetos, la música de cámara. Y esto sienta un precedente muy importante. Teníamos muy pocos espacios y muy poca actividad camerística en León, Irma. Sí, y bueno, creo que cada vez tenemos mucho más participación, ¿eh? Bueno, te comparto que estamos muy contentos porque los últimos conciertos fue lleno total, inclusive con Rachel Barton tuvimos que poner el letrero de que se habían agotado los boletos. Sold out. Y era, sí, fue, por una parte estábamos muy contentos, pero por otra me decían en taquilla, oye Irma, es que llega gente del DF y me solicitan todavía hoy 6 boletos y ya no hay. Claro. Entonces, bueno, eso también nos habla de Notas que que... debemos educarnos, tomar Exacto. nuestras No, y además previsiones. tenemos un público, creo yo, que está ávido de este tipo de presentaciones y estamos por eso trabajando en ello, para que constantemente se vaya presentando este tipo de eventos, de ciclos, de programas y para que ya la gente lo espere. Pero además una magnífica acústica del auditorio. Me pareció un desperdicio de repente que hubiera ahí reuniones políticas y no música. Entonces, qué bueno que ahora está pasando esto. Digo que también Sí, haya reuniones políticas. ahora que hablas del tema de la acústica, hace poco que vino, nos visitó el Cuarteto Latinoamericano y Daniel Vinelli, que Daniel Vinelli es uno de los bandoneonistas más importantes a nivel nacional, argentino. Él me comentaba tras bambalinas, oye Irma, ¿de verdad no tienes idea de la acústica que tiene este sitio? O sea, estoy contentísimo, es uno de los mejores lugares en donde he tocado. O sea, sí estaba muy emocionado. No quería ni siquiera ya terminar, ¿no? Se acabó el concierto y seguía tocando y tocando. Y que ojalá se repitan estos ciclos, ¿no? El próximo Sí, por año. supuesto. ¿Quiénes son los que vienen al ciclo de piano de verano? Bueno, Tómate una pausa. en Tómate una pausa tenemos el día de mañana, ya 7, jueves 7, tenemos al maestro Jorge Federico Osorio. Él nos Una gloria acompaña. nacional, ya Sí, claro, Federico Osorio. bueno, tiene ya una carrera pues muy peculiar. Además, él el año pasado ya estaba celebrando, imagínate, 50 años de carrera artística. Entonces, bueno, híjole, ya solamente con escuchar su nombre nos damos cuenta de la Sí. eminencia que es, Un ¿no? pianista madurísimo, o sea, va a hacer un concierto. Sí. ¿Qué va a tocar Jorge Federico? Pues mira, él va a tocar a Joseph Haydn, a Brahms y a Franz Schubert. Y bueno, los programas los vamos a estar también poniendo, posteándolos en nuestros sitios, como en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que la gente vaya conociendo, ¿no? Sobre todo, y que conozca los programas a detalle. Pues el de mañana, pues hay que apresurarse. Imperdible. ¿Todavía tienes boletos? Imperdible, todavía hay boletos, o sea, los invitamos a que se acerquen a las taquillas, por favor. Y además, no solo eso, sino que tenemos ahorita, hasta mañana va a estar disponible un abono, que el abono incluye las cuatro presentaciones, que son dos presentaciones en julio, dos presentaciones en agosto, y el abono tiene un costo solamente de $600. Te Entonces, creo que ahorras es ahí, muy porque vale que atractivo. $200 el concierto $200 individual. cada boleto. Y bueno, normalmente el costo del boleto en el auditorio es de $300, entonces nos parece que sí es muy atractivo, ¿no? Que puedas tú adquirir un abono por La 600 música en vivo y siempre es disfrutar. otra Sí, cosa. claro, por Muy supuesto. bien. Y luego sigues después de Jorge Federico Osorio, que bueno, esto es mañana y de veras que, o sea, se abre el programa con
con un concertista de talla internacional, mexicano él, yo creo que empieza con el pie derecho. ¿Quiénes siguen después, Irma? Posteriormente tenemos la próxima semana a Claudia Corona, que ella se presenta el jueves 14. Y bueno, Claudia Corona es también una de las pianistas mujeres más destacadas. Ella vive en Alemania desde 1994, imagínate, ya está, inclusive tiene hasta su pasaporte alemán. Y de hecho ella viene... Pero es mexicana. Es mexicana, sí. Exactamente, entonces tiene su doble nacionalidad. Ella viene básicamente, viaja de Alemania a México para dar el concierto y se regresa nuevamente. Es mexicana, pero ya es también otra concertista que está desarrollándose en Europa. Así es. ¿Qué va a tocar Claudia Corona? Claudia Corona... Jueves 14, exactamente, en 8 días, de mañana en 8. Claudia Corona toca algunas piezas de Mozart, de Francis Poulenc, de Rolón y Ravel. Más diverso el programa, más ecléctico. Siglo XX y siglo XVIII también. Muy bien. Y luego sigues con Anthony Tamayo en agosto 4. Tenemos ya en agosto. Son 15 días de diferencia. Exactamente. Son dos jóvenes músicos mexicanos que tenemos el jueves 4, como bien lo mencionabas, Anthony Tamayo. Y el jueves 11 tenemos a Luis Germán Miranda, que bueno, es un guanajuatense destacado, que yo creo que también la gente ya ubica. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, Anthony Tamayo va a presentar algunas obras como Beethoven, Bach, Chopin y Ravel, ¿no? Y en el caso de Luis Germán Miranda, va a presentar obras de Franz Schubert, de Schumann y de Joseph Haydn. Bueno, muy, muy homologados en algunos casos los conciertos, pero... Así es. Pocas posibilidades de escuchar esta música en vivo en los últimos tiempos aquí en León. Así es, y sobre todo, ¿sabes qué? Que por ejemplo yo hablé con Luis Germán Miranda y me decía que todas las piezas que va a presentar en este ciclo de piano no las ha interpretado en México, o sea, son piezas nuevas y creo que eso también lo hace muy atractivo. Muy bien, ¿todos los conciertos son a las 8 de la noche? Así es, todos son a las 8 de la noche, tienen un costo de 200 pesos y los invitamos, bueno, que nos sigan en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, como Fórum Cultural Guanajuato. ¿Los programas completos están ahí por si alguien quiere seleccionar los vamos, un concierto? Sí, exactamente, los vamos a estar posteando y cualquier duda que tengan, con mucho gusto, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y les proporcionamos la información. Es otro tipo de música, de interpretación musical a la que estamos acostumbrados, porque el piano solo es una cosa maravillosa cuando se escucha en un recinto como este. Además, bueno, un cupo muy acotado el del auditorio, también por eso hay que apurarse a comprar boletos, pero al mismo tiempo lo hace más íntimo, ¿no? Exactamente, sí. Creemos que acudir al Auditorio Mateo Herrera a vivir una experiencia como esta, tener la oportunidad de escuchar a los destacados artistas que ya mencioné, creo que es una gran oportunidad, sobre todo para que el público en verdad pueda revisar si efectivamente tiene esta calidad acústica, ¿no? Que se den cuenta y que la... sí, porque de que la tiene. Más bien yo diría ir a disfrutarlo. Por ya, supuesto. ¿No? Oye, ¿continuarán con este tipo de eventos en el año? O sea, sí, después de estos dos ciclos de música de cámara y piano, ¿qué tienen pensado hacer? ¿O lo están planeando apenas? No, ya lo tenemos. Tenemos preparada ya una... tenemos música de cámara, eso inicia ya en agosto. Tenemos para agosto, septiembre, octubre y noviembre música de cámara. Y bueno, también los invitamos al MET. Tú sabes que nuevamente participaremos con la presentación del MET de Nueva York. Y bueno, pues estamos transmisiones ya... Transmisiones de ópera que son así, cada 15 días. Óperas en vivo, sí. Los sábados. Estaremos nosotros ya... Cuando esté el programa de ópera listo, vienes otra vez y lo programamos. Por supuesto, ¿no? Si me invitas, con mucho gusto aquí estaré. No, por supuesto, están abiertos los micrófonos y el espacio para ti. Porque esto, bueno, la gente lo sabe y hay que volverlo a reiterar o reiterarlo, que es la transmisión como se está viendo en ese momento en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en vivo, en transmisión directa, y a veces se disfruta más por los acercamientos y los close-ups de las cámaras sí, de los cantantes, ¿no? Sí, ves todo el detalle del artista y además, bueno, es en alta definición y esto nos ayuda mucho más. El sonido y la exactamente, imagen, ambas cosas. Es correcto, sí. Bueno, eso ya lo... El programa ya debe estar listo, ya lo platicaremos próximamente cuando esté más cerca. Por supuesto, con mucho gusto. La temporada de ópera en septiembre, ¿verdad? Así es. Bueno, por lo pronto, mañana Jorge Federico Osorio, de veras que no se lo pierda. Además, sería el mejor incentivo para que continuaran este tipo de programas, ver al Mateo Herrera lleno de leoneses. Muchas gracias, Arnoldo. Ahí te esperamos también a ti. Yo creo que sí. Ahí nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Irma Rivera es coordinadora de programación del Fórum Cultural Guanajuato. Seguimos después de la pausa.
Queridos amigos, quisiera invitarlos al recital que ofreceré en la ciudad de León, Guanajuato, el día 7 de julio a las 8 p.m. en el Teatro Mateo Herrera. Voy a interpretar obras de Haydn, Brahms y Schubert. Me dará muchísimo gusto verlos entonces. Saludos a todos.